Para ustedes, ¿qué es San Valentín? Para mí, un día donde tú tienes, o sea, eso se tiene que hacer todos los días, pero es como un día especial donde tú tienes que expresar tu amor y tu cariño y tu Realmente sentimiento. también yo considero que no se comparten pareja, porque es el día de la amistad. ¿Verdad? ¿Ustedes saben cuál es el origen de San Valentín? No. No fue de que estaban. Manita, eso es una fiesta pagana, ¿qué se dice? Que se celebraba en Roma. Que los hombres le quitaban la piel a los perros y a los chivos. Y le daban latigazo a las mujeres de Un que, para fomentar latigazo. la fertilidad. O Cógelo sea. yo, el primer papelito. Ok. Dale, dilo tú. Bueno, la dinámica consiste en que vamos a sacar un papelito de ahí con algún reto o alguna pregunta y a quien no toque vamos a contestar o hacer el reto. No, no, Marita, pero va, te no, vas a ven, desesperar préstame. tú. Es verdad, otra gente. ¿Por qué? Como No, no, pero ven, préstame, de ven. primera. Yo no, me, ven, para pa que tú veas cómo yo lo voy a mover, ven. Mírala a ella, dije. Ajá, mi amor, ¿cómo se mueve? No, amor, no me hables de eso. Mira, yo quiero pasar San Valentín contigo. ¿Qué hacemos? Ah. es una broma, ya. Adiós. ¿Qué te dijo? Siguiente pregunta. ¿Cómo sería tu sitio ideal? Con una mantica en la playa, un vino, dos copas, escuchando música, con las olas Arrechoriachi. del mar, así, así, a ese mismo. Y así, Y cantando, yo te coquette. lo hice a ti en la playa. Esa misma. A otro capítulo de Los Escandalosos. Escandaloso. El día de hoy tenemos un especial de San Valentín. Odio San Valentín. Ay. ¿Y por qué tanto odio? Porque van 3 días. Pero Pero obvio veo que que no no se se acaba. acaba. Yo quería que termine. Y no termina el sufrimiento, no termina. Manita, di la verdad. Tú no odias San Valentín, es que a ti no te regalan. Exactamente. Ese Probablemente. es el detallito. Es el pequeñito Dite detallito. duro ahí, oíste. Sí, él como que se burló, pero como a él le regalan menos, yo no me lleno. Mamita, yo también lo odio. No, yo no lo odio, no. Aunque, bueno, tengo que. Debería. Tú deberías, mira, No, no, pero tú sabes. Mañana yo me mortifico con un par de fotico que, bueno. ¿Y por qué ustedes se mortifican por eso? Ay, ella, llegó Llegó ella, la más ella. ¿Tú segura. sabes? No, no, Es en porque realidad. ella está segura. No, en realidad a Sí. mí no me importa. Está clavada. Maita, pero tú estabas diciendo ahorita que si te regalan unas flores, que si yo No, no, qué. no, no, porque es que no, porque es que yo me la paso trabajando como quiera ese día. Pero ¿Eso en no verdad, importa? eso de San Valentín es una presión social del DH. Sí. Ya lo sabes. O sea, por más que tú no quieras, di que prestarle atención, di que a quién le regalan flores, a quién no le regalan, o sea. Tú estás ahí como sea. Tú estás ahí como que, mierda, pero. Y es de Y a verdad que a mí, mí no voy es cuando a me toca. recibir Por nada. nada. Que yo como que no le atención porque estoy ocupada el día entero. En verdad a mí no me importa. Ya va Ya a trabajar me contigo. como ah, San Valentín. Ustedes, Pa eso porque nunca le ustedes. han regalado. Pa ustedes. ¿Qué es San Valentín? Para mí, un día donde tú tienes, o sea, eso se tiene que hacer todos los días, pero es como un día especial donde tú tienes que expresar tu amor y tu cariño y tu Realmente también sentimiento. yo considero que no se comparten pareja, porque es el día de la amistad. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Yo quiero hacer una observación en cuanto a ese día. Hay gente llena de odio, harta de odio, que empiezan a decir de que, no, porque yo no sé cuál es el problema de ustedes, porque el 14 de febrero es un día normal, que no sé qué, no sé cuánto. Amor, corazón, si se conmemoró el día del 14 de febrero, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Hay que Ya aguante y celebrarlo. soporte. Y ya, y si usted no tiene Aguántala. con quién pasarlo, acuéstese. Oh. Como todos nosotros. Vamos a sacar la tacita ya, que yo quiero hacer esa dinámica. Hermanita. Señores, sí, vamos a sacarla ya. Hoy tenemos una di dinámica especial por el día de San Valentín, pero vamos a esperar un minuto. Pero ¿y por qué hay que Marita, está muy esperar? Yo desesperada. quiero Claro. ¿Ustedes saben cuál es el Ver origen de San esa. Valentín? No. No fue de que estaban. Manita, eso es una fiesta pagana, ¿qué se dice? Que se Ajá. celebraba en Roma. Que los hombres le quitaban la piel a los perros y a los chivos. Y le daban latigazo a las mujeres de Un que, para fomentar latigazo. la fertilidad. Entonces sigue siendo lo mismo porque tú sabes, ese día, mucho chiqui ¿Cómo es eso? Es Después te verdad, como porque si era una festividad que celebraba la fertilidad y se en el celebra 14, como quiera. exacto, Ahora marica, menos lo voy a celebrar. Está bien, el domingo. Ahora bueno, menos lo voy a celebrar. Ya van a sacar la empezamos tacita. con la ya, la dinámica. tacita, Sí, vámonos yo con la quiero cogerlo taza. yo el primer papelito. Ok, Ok. dale, dilo tú. Bueno, la dinámica consiste en que vamos a sacar un papelito de ahí con algún reto o alguna pregunta y a quien no toque vamos a contestar o hacer el reto. No, no, Marita, pero va, te vas a no, ven, desesperar préstame. tú. Es verdad, otra Préstame. gente. ¿Por No, qué? Como no, pero ven, rápido, préstame, de ven. primera. No, No, va, ven, ven, para que tú veas cómo yo voy a mover, ven. Mírala a ella, dije. Ajá, mi amor, ¿cómo se mueve? No, amor,
No me hable de eso. Wow, Dios mío. Tenga, saque su papelito. Señores, hay unos retos picantes ahí, en verdad. Esta gente se pasaron de creativa. ¿Con qué artista tendrías una cita? ¡Toma! Espérate, espérate. No puede ser como... Empezamos fuerte. No, manita, eso fue Laura que te hizo un plan, manita. Sí. No puede ser como yo, simplemente dame un traguito. No, tranquila. Responde. No. Pero una pregunta. ¿Tiene que ser...? No, no tiene que ser urbano. ¿Tiene que ser de aquí, de este país? Mejor de aquí. Ella como que ella quería empezar la dinámica, coge dinámica, no, pero tampoco tan fuerte. De allá afuera, déjame ver. Ya se siente al sí. Yo también. Central sí. Central sí. Mañana. Yo también, ¿verdad? Y de aquí, bueno, lo responderé después. ¿Ya quién va? Ángel. ¿Tú empezaste a tirar para allá? No. Ya allí, dale. Y eso echó, Ángel. ¿Tú volviste a echar el papelito? Esa pregunta tan picante. Ay, tío. Me hubiera sido más heavy. Échalo de nuevo. Es verdad. Llama a la persona con la que te gustaría pasar San Valentín. Toma. ¿Y qué le digo? ¿Qué te gustaría pasar San Valentín con él? Okay. Dale, llama. Vamos, llama, mamá. Ay. Ring, ring, ring. Y tiene que poner. Bueno, por lo menos. Yo no puedo hablar porque ella tiene que llamar. No. Esa persona no lo va a coger. Así, esa persona. Ya, chamanita. No lo va a coger. Está llamando. Pero tú no sabes si te lo coge. Bueno, por lo menos ya tiene a quien llamar. Ya lo sé. Porque me hubiera tocado eso a mí. Mira, a mi mamá llamo, mami. Yo misma. Yo. No, porque usted puede querer pasar San Valentín con alguien, ve, no lo va a coger. Mira aquel comiéndose los taqueritos. Yo ay, no, manito, esos taqueritos son míos. Mira, le está dando para abajo a mis taqueritos que yo esa persona está ocupada ahora mismo. Llama a otra. Ah, no, pues tú la ¿qué? Llamas. ¿Qué? Ay, mamá. Llámalo un rato, llámalo. El reto de Brianna se queda pendiente. Ay, por favor. Está bien, el domingo. Mira, como mañana. Que te veo mucho mirando los papelitos. Eso tú tienes que ponerlo en la mesa según lo mené y cogerlo y ya, y punto. Míralo él, y que mirando a ver cuál va a coger. Sí, a ver cuál es el más chiquito. ¿Con quién de tu círculo tendrías una cita? ¿Mis círculos son ustedes? ¿Cómo? Exacto. ¿Con cuál estás? ¿Con Cani? Ya la tuvimos. ¿Con Brian? Es verdad. ¿Con los escandalosos? En el San Valentín que no teníamos a nadie. ¿Tú sabes? Porque no teníamos a nadie, tampoco. Entonces, bueno. Como que nos va a tocar de nuevo, realmente. Dale, nosotros dos. Toma. Dame. Ah. Entrando en otra vez, papelito. Sí. Vamos a ver. ¿Y cuál es la rabia? Con rabia. Llama a la persona con la que te gustaría pasar San Valentín. Bueno, vamos a llamar a Ariana Grande. Espérate, ya te lo cogió. De aquí ha pasado mañana. Ya te lo él va a tener que llamar. Él va a tener que llamar. No, yo voy a llamar. Espérate. Fluye. Diablo, y el debe. Papel. Yo espero que tú llames, de verdad. ¿A quién llamo? Tú sabes. Llama. Tú no tienes que ponerlo ahí. Eso va a quedar ahí. Exacto. Nadie va a saber. Solamente esa persona que tú llamaste. Ay, mamá. Te lo tienes que poner en. Está sonando. Yo dije, hay que ponerlo ahí. Oye. Sí. Yo no voy. Mira, si me toca algo de llamada, o yo lo voy a llamar. No es necesario. Yo lo voy a poner. Tienes que poner en speaker. Está en speaker. No lo coge. Mira, no, yo voy a decir que saliera a ti. A ver si tú lo vas a poner en speaker. No están en ningún speaker. Yo no lo voy a poner en ningún speaker. Esa es habladora. Yo lo pongo en speaker. Te está cerrando. Ven, pásame la taza. Señores, queda un reto pendiente aquí. No están en nosotros. ¿Y cuál es tu rabia hoy, Nata? Ay, Dios. ¿Qué es lo que le pasa a ese niño? Ay, Dios. Diablo, mío, dos retos pendientes. Yeah. Yo quedo loca. Si me sale. Me salió el mismo. La cambiaron. No, pues ya van. ¿Cuál? Dos llamadas. ¿De la llamada? Ustedes. No, que ya. Ajá. Ya ustedes hicieron dos llamadas. Es verdad, es verdad. Cámbialo. Ya no quiere llamar, ya no quiere. No, que no tengo a quien llamar. Ajá. Eso crees tú. Eso crees tú. Eso crees tú. Lo que pasa es que uno tiene que mentir hacia muerta. Déjame ver. O okay. Pásame la 20. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ay, coño, mira, cogí dos. Mira, coge ese y ponle la taza. Está bien, ma. Mañana. Mi último San Valentín fue con ese mismo. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo. No, yo no voy a mencionar nombre. Suéltalo. No voy a mencionar nombre. Suelta. Esa persona. ¿Con quién yo estaba el año pasado? Rexona, que no te abandona. Usen desodorante. Ustedes saben con quién yo lo pasé, yo no voy a mencionar nombre. Yo no sé con quién, yo no me acuerdo. Cania, ¿tú no sabes con quién yo pasé el último que te a una seña, sí, para llover. Ya.
Ah, pero tú puedes decir... No, con... yo no. Oye, ahora, pero... Con la, mi ex. Con mi, no, espérate. Ah, no, mi ex pa... No, no, mi ex y yo pa' cuando eso estábamos dejados ya. Entonces ya, no, no, no. Ah. El... Cuidado con ustedes. No, ahorita no. Ya, lo voy a tomar. Está bien, tomar. Entonces. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para estar contigo? Está fácil. Ay, los tigres, como la moca. Tiene que ser bueno, cariñoso, atento. Que se la suba. Exactamente. Que se la suba. Tiene que saber que saberse vestir bien. Me gusta eso cuando se visten bien. Dime que, que díganme que hablando, o sea, tener como su flow así, que se vistan bien, que sea organizado. ¿Y qué ahora? Y no sé, una pregunta, la mente... ¿qué tipo de estilo te gusta en un hombre? Coquette, no, mentira. Es que, o sea, no sé, simplemente que se vista bien. Pero te gusta, un ejemplo, que no se vea como tirado. Barrio Chet, Flow Cocolo, Flow Cocolet. Ah, ok. De todo, ¿no? Está bien. En el Suzuki, sí. Es para que le toquen a ella también. La última canción que dediqué o que me dedicaron. ¿Mm? A mí me dedicaron Hayami Haneke. ¿Qué? Dale, bye. Y también la que dice di que tú no eres pa' tanto, ¿cómo es? Tú lo hacías rico, pero esa no es pa' tanto. Tú lo hacías rico, manito, pero... Y yo, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te hiciste, manito? Yo no entendí. No, hizo para tanto, por eso se la dedicaron. Mira, me dedican ese tema, mira. Yo me mato. No, a mí me dio trepito realmente. Sería yo. Gracias a Dios, lo que nos importa poco, y yo. El regalo más caro... el regalo más caro que has hecho y que te han hecho. ¿Qué yo he hecho? La gorra. Dios. No, está barato, en verdad. ¿Qué yo he hecho? Yo he comprado... Un bueno, carro. Fue... No, ¿qué? Déjate de eso. Una pasola. En realidad fue como un combo. ¡Ah! ¿Un combo? Sí, porque le compré... De McDonald's, de Burger King. Le compré... Ay, no, ya, el más caro fue la NBA 2023. El juego del Play. Muy caro, señores, porque no había salido. Y también... ¿Y tú, cómo, de McDonald's? Una gorra de 4,000 pesos. Vete, le pusiste sopita, son 3,000. No, es esa. Tú sabes que ella pone su ay, que me ha, y ahora, ¿qué me han hecho a mí? Bueno, son varios... Ay. Suéltalo. El más caro. El más caro. No sé cuánto varía, pues yo creo que una pulsera. ¿Una pulsera de qué? Cartier. Toma. No diga el precio ya. Y no a mí pobre. Me regalan pulsera de bolita. Yo no sé qué estoy haciendo mal. Tengo, yo no lo sé, de verdad, te y lo y una juro. Funda de... Ay, pa. No, ya. El wow, saco. Ya, ya. El va, saco de Dorito. Mira, pasa la taza para acá, ven. Antes de que se parta por ahí. Que lo veo como chipeando mucho a ustedes. Antes de que se la parte en la cabeza. Lo veo como chipeando mucho a ustedes. No, también eso bien. Mete, tú quieres como con un... El último regalo más lindo que me han hecho. Nada, a mí nadie me regala nada, señora. Yo. Ay, yo estoy en depresión por eso, pero... Un sufrido. Ay, te pones más ridículo, manito. No, de verdad. De verdad, a mí nunca me han regalado nada, y que así, y que... Wow, qué ni un polochecito ni nada. Sí, usted es Kanye. Ve a ver que y es Kanye que mal. Siempre me regala. Ve y a ver, mí me ha regalado. Por eso que yo me ella. Lleno. Ah, porque la, yo soy muy ella me regaló. Préstame la taza. El... Y a mí nadie me regala nada. Manita. Manita. Aquí tenemos regalo todito para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños. Para tu cumpleaños. Oye. Para el 14. ¿Usted nunca me ha regalado a ninguno? Ni tú a mí. ¿Por qué tú nunca me has regalado? Y ahora se van a matar aquí. No, sí, que yo me lleno como contigo, de odio. Gente. Conmigo. Exactamente. Mi mamá es la única que me regala. Te amo, mami. Pero que el tuyo fue el número que... Pero, pena. Por ejemplo, tú bonito, fuiste a pero... mi 15. Sí, y yo te llevé regalo. ¿Qué tú me llevaste? Una blusita de 300, pero te llevé. Picante la de Laura, permiso. Vamos, Laura, lee eso. Llama a tu ex diciéndole que... ¡Ay, toma! Y ella que no lo quería mencionar y le tocó llamar. y que quieres pasar San Valentín con él. Ay, ese dice hecho. Pero no tiene que escuchar la voz. Claro que sí, que se sí, tiene que se no, la voz. No, sí. No, es claro. Claro, para que la gente escuche. Bueno, escuche, verdad. Porque si no, ¿cuál es el sentido? Bueno, me está subiendo ya. Exacto. Me está subiendo. Déjame. Mira, ojalá y no lo coja. Me está subiendo el tuyo. ¡Ay, Dios mío! Lo llamo yo. No, es un trago corto que te van a que te conozco. Que señores, te... mira, se me fue el internet. Llama. Lama. ¿Te imaginas que le diga? No escucho.
Ay, mañana tengo... Que no lo voy a poner en speaker. Que ponlo. Ay, bobo. Ay, no lo coja, por favor. Dos tonos más y cuelgo. No tan bien. Dos tonos más y cuelgo. Uno más. Yo llamé tres veces, tiene que llamar tres veces. No, more, es que tres veces. Es verdad, otro más. Otro más. Diablo. Yo sí me alegro. Señores, pero esa gente que ustedes están llamando como que no están en el teléfono. Sí, está pendiente, pero si te vuelve a llamar. Si llama para atrás, no, 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 yo me estoy pendiente, está aquí el teléfono. Ok, ah, la taza. Mira, hasta de los nervios me puse. Es verdad, maestra. Ay, Dios mío. Es que eso es incómodo. ¿Y qué exacto. ¿Y qué pasa a esa persona que es relajando? No, porque va a ver el video. Porque es relajando. ¿Y tú, no, en caso de que. Sube el corte. Que, tú sabes, él quiera, se le da la cita. Y en caso de no, que no, cita. Ah, es una bromita para YouTube. Y ya. La última canción que dediqué o que me dedicaron. Ay, ay, ay. Yo no sé si me la dedicaron. Realmente me dijeron de que fíjate en la letra. Claro que te la dedicaron. Una brasileña. Una brasileña. Creo que sí. Yo no sé si me la dedicó, pero yo creo que sí. Porque. No quiero chinero. Está bien, more. Está bien. Y la última que yo dediqué, yo creo que no se la dediqué, pero Kyoto. Kyoto. Siempre que me está bien. Esa misma. Ay, no llame, por favor. Te lo diste bien largo el trago, Ángel. Ay, manita, fue un sí, corto. Un corto. A ver. Llama a la persona con la que te gustaría pasar tu San Valentín. Toma, para que vaya aguantando. En speaker. Y tiene que llamar. Ve cogiendo tu red y yo voy llamando. Es que yo no tengo a quien llamar. Ya, tú ya. Yo sé, mi amor, a quién tú tienes que llamar. Ya, lo Ángel, ¿no tienes a quien llamar? Te pones habladorcito, corazón. La ama, poco. Ángel. Ángel, dame el favor. Mira, yo porque no tengo el número, que si no, ahí mismo. Haz el reto para yo abrir mío. Ya, güey. Ay, Dios mío, señor. Estos retos tan picantes. Ya voy sacando los papelitos porque si no vamos a durar hasta pasado mañana ya grabando. ¿Tienes que poner en speaker, mi amor? Mira, tú estás loca. ¿Tienes que poner en speaker? Tampoco no lo cogen. Ah, pues, pero no están en ninguno no de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No, yo sí me alegro. Por lo menos de mí, yo sí me alegro que no me lo cojan. Oye, ahora sí me parate. ¿El qué? Lo voy a cambiar. Dije que mi último San Valentín, yo nunca paso San Valentín con alguien. No, de verdad, nunca en mi vida. Qué mi tristeza. Ay, hombre. No está bien, Archi. Ay, este está abierto. Ese seguro lo han hecho 7 veces. Que llame Alex. Ah, no. Escribe a la tercera persona en tu WhatsApp. Ah, no, que vio tu historia. Y pregúntale si quieres hacerse tu San Valentín. Yo tengo el visto apagado. Déjame ver si en Instagram yo he subido algo. Lama, lama. Ay, no, no se ha subido. ¿Eh? No se ha subido el pero historia. Pero se sube llama ahora y búscalo, tú la ves. Yo no sé, resuelve. Aló. Tus seguidores. Ay. Toma. Ay. Aló. ¿Qué? Mira. ¿Qué tú haces? ¿Qué? Mira, yo quiero pasar San Valentín contigo. ¿Qué haces? Ah. Es una broma, ya. Adiós. ¿Qué te dijo? Siguiente pregunta. ¿Qué te dijo? ¿Qué te respondió? Mente, yo no escuché, yo bajé el volumen. Dice que, San Valentín. Ay, pero te respondió un poco feo. Dije, San Valentín. Ah, yo le dije una broma. Me lo están maquillando, me cayó el vino en la cara. Espérate, me estoy llamando de nuevo. Límpiame. Aló. Que estoy grabando, fue un reto. San Valentín. Cuando me responden eso, me tiran. ¿Cómo tú me respondes eso? De que, San Valentín. Ay, hombre, lo dejaron tieso. Nada, señores, aprendan tieso de Ángel para que no sean como Ángel, por favor. Ay. Está bien, hablamos. San Valentín. Eso va a ser la nueva mía ahora. San Valentín. Algo que yo diría realmente. Si señores, no ya, a partir Valentín de ahora, los retos alguien que ustedes, la cosa que ustedes salgan, saquen los sí, papelitos. Sí, ya, porque ya en verdad. No era tu mujer, pero está bien. Mi último San Valentín. Hasta mira. Fue con mi último San Valentín. Contigo. Uh-huh. Uh-huh. Imagínate el TH. Eso fue como en 2020. Uh-huh. Ya, no entren más papelitos. Ya, vamos sacándolo. Sí. Ay, Dios mío. San Valentín. San Valentín. Pero no fue por mal. Manito. Sí. No, por bien. ¿Qué ustedes me recomiendan? ¿Qué hago? Es un red flag.
El regalo más raro que te han hecho. Ay, que lo regalo de nuevo. Que no me han regalado nada. Yo sé. No, 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 no. ¿Y por qué, manito? ¿Por qué no? Ay, Dios. Ustedes están como... Ay, Dios. Qué tristeza. Yo estoy loca que me salga uno de ahí para que tú veas. San Valentín. San Valentín. Yo estoy loca que me salga uno. Mira, le estamos dando promo gratis a pila de gente. Ya lo sabe. Toma. Señores, no están en nosotros. Nosotros no nos cogen el teléfono. No entiendo. No, para que. Mejor que no se lo cojan para que le salten con. No, gracias a Dios que no me lo cogieron. San Valentín, está bien. Gracias a Dios que a mí no me lo cogieron. Estaba durmiendo. Mira, este tampoco se lo. ¿Aló, en qué está? Pégate el micrófono. ¿Speaker? Bueno, bye. Que no, que me da vergüenza. Ay, no, maestro, no te hables, no. Ven, préstame la taza, ven. Préstamela, ven. No se puede hacer todo reto con ustedes, ¿no? Ay, no, no me gusta. Aunque si me saliera a mí, si yo te sale a ti, yo tampoco lo va a hacer. Yo estuviera divariando un poco, en verdad. No, y tú dices que ponle un speaker. Sí, porque ya me dice, porque a ella le encanta el sazón. Poniéndole su sopita. ¿Qué te salió ahora? Yo sé cuál. Llama a la persona con la que te gustaría pasarte San Valentín. Eso ella me llama. Ay. Ese otro que no lo va a coger. Pasa, rueda eso para acá, manito, ya. Está bien que no lo van a coger. Esta sí, ponte de mi lado. Ponle en speaker. No va a salir la voz porque no va a salir. Bueno. Ya, si ya, lo cogen, lo cogieron. Hermana, tiene un boco ahí. Se acabó ya. Y tú, manito, da un chin. Y el diache. ¿Qué el diache que te lo viviste tú? Miren. De un trago. Halo. Mira, yo quiero pasar San Valentín contigo, creo que. San Valentín. Eso mismo que te escuchaste, que quiero pasar San Valentín contigo. Qué divareo, ay. No, de mentira. Me tengo que poner en altavoz. Que si yo estoy hablando en serio. Está bien, entonces lo hablamos ahorita. Que si yo estoy hablando en serio. No, pero ay, esto... no, señores, miren. Ay, no. Talento, señores, pónganse talento. La pila. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? No están como de nothing. No están de nothing, ¿no? No quieren coger los teléfonos, no quieren prestarle atención a uno. San Valentín. San Valentín. ¿Tú estás hablando en serio? Bueno, eso. Eso, ajá. ¿Qué? ¿Cómo sería tu sitio ideal? Con una mantica en la playa, un vino, dos copas, escuchando música. Con las olas del mar, así, a ese mismo. Uh-huh. Y así, coquette. Y cantando, ay, yo sí. Te lo hice a ti en la playa. Esa misma. Y ya, pero no se me va a dar, nunca se me da nada. Pero tú no sabes. Sentimiento cero. No, eso no se me va a dar. Somos unos sufridos todos. ¿Para qué playa voy yo ya, mañana? Ya, aceptémoslo. Mundo oscuro de verdad. No, pero no tiene que ser necesariamente para San Valentín. No, es verdad, pero que tampoco va a ser otro día, que yo lo sé. Eso me salió yo. Déjame ver. ¿A qué computo? Uh-huh. Ya como te hace tanto caso. Era a ti que te convenía, pero también. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para estar contigo? Ah, San Valentín. Que se cotice. No, qué sé yo, que sea detallista. Tiempo de calidad, porque a mí me gusta pasar mucho tiempo así, de calidad y vaina. ¿Haciendo qué tipo de cosas? Saliendo. Viendo anime. Escuchando Blackpink. Esta me sale ya. Bye. Pero sí, normal. Señores, este capítulo como que me está dando depresión ya. A mí también. No, maestra, después de esa llamada no digo yo. No, no importa. Está bien, amores. Yo sí no le paro. Pero la Yayi cambiando la pregunta. No, maestra, no. ¿Por qué me salió? No sale una rumbita, Laura, hoy. Ay, esa también me salió. Ay, no. Ay, Dios. Soledad. No sé lo que a mí me si pasa. Pudieras tener una cita, ¿con quién sería? ¿Con el que tú llamaste? Exacto, ya. Yeah. ¿Y esa persona es? No está Pelusa. De nada. Está bien, está bien. Next question. Está bien, siguiente. Rodó la taza. Hasta dolor de cabeza me está dando. Mira, pero cierra el papel. Pásame ese vaso y dice nata. Toma, que ese fue el que ella puso.
qué lindo está ¿Con esto? ¿Con qué artista tendrías una cita? Con todo, con cualquiera. Todas me suben, en verdad. Pásame la taza. Tomorrow. Ay, este está muy chulo este. ¿Y esa a quién le tocó? Yo no sé, nadie la dijo. Ya, a ver. Es que estaba dice, abierta. Dice, ¿te volverías a dar un beso con la última persona que te besaste? Ah, bueno, pues ya que me tocaba a mí, sí. Ya esa va. Hasta mil. Sí. ¿Cómo sí. fue? ¿Cómo fue que si me volvería a dar otro beso con la persona que te besaste? Con la última persona que te besaste. Ay, yo sí. Sí, me la sé. Ay, Dios mío. Claro, dile otra vez que te besa. Esa fue la mía. Ay. Mira, yo sé que tú vas a ver esto. Llámame para que repitamos. ¿Repetir qué? Ay, quiero repetir. Al oído te quiero decir. Toma. Como que le escriba a la tercera persona que vio mi historia. Ay, no, son demasiada gente, yo no puedo. ¿Y tú no subías a WhatsApp? ¿Sube dame, algo? Déjame salchivar los mensajes. A ver quién queda de tercero. A ver si lo coge. Yo voy a llamar así a la gente. No es de que con quien yo quiero pasar mi San Valentín, pero es la tercera persona que tengo en WhatsApp. Bueno, si lo coge. Mira quién no, es. No creo que lo coja. No. Dame. Está ocupada. El imán. Esa niña vive viajando por el mundo. Ya lo sabe. No termino. Yo me en modo avión, literalmente. Literalmente. Y yo. Estoy en modo avión. No, la asiste, no termino. No, manita, no. Dale, siguiente. Sí, siguiente, ya. Vamos a acabar con ese papelito. Uh-huh. Yo. A ver. Este papelito. Ay, por favor. Sentimiento cero. Pero eso me salió ya, ¿y qué? Es que te lo echan de nuevo, corazón. El regalo más caro que te han hecho. Bueno, Anita, te veo feo. ¿Qué has hecho y qué te han hecho? Un Funko Pop. ¿Qué es eso? Exacto, un muñequito. Y yo el regalo más caro que he hecho es la cadena que tiene Kanye. Manito, claro que no, yo te regalo cosas más caras que el Funko Pop. Manita, pero exacto, lo que quiero decir, todo lo que tú me regalas, pues, pero no recuerdo algo en específico. Ok. Ay, yo una vez regalé un iPhone. ¿Qué? Y yo. Manita, tú eres muy chula. Enamorada. Vaca muerta. Regalo. Yo también regalé un iPhone. Yo regalé un iPhone. ¿Qué? Sí. ¿A quién? Yo he regalado, sí. Y un perfume de 200 y pico. Peso. Mira, cuando Scania está... Ay, me la iba a regalar un perfume de 10,000 pesos. Ay, unos aretes de oro. Ay. Señores, cuando yo estoy enamorada, yo te doy, mira... Sería yo. Señores, ay, Dios, ¿por qué que no nos valoran? No, yo no entiendo. La vida. Por eso, por bueno. Exactamente. Tú ves, a los que me le gustan las mujeres malas. Le quitan el gusto y el deseo a uno de ser heavy. Wow, Dios mío. Señora, pues San Valentín y de amor, la veo como media sí, ya. ¿El tuyo? Ya yo estoy sad. Eso te veo, manita, la carita. Ya yo estoy sad. La última canción que dediqué y que me dedicaron. La última que me dedicaron. Oh, Dios, me he dedicado mucha, pero. Bye. No fue la última, pero que yo me acuerdo ahora mismo. Una necesidad. Tu tema necesidad. Y que yo dediqué. Ay, es que realmente tengo animal rastrero. ¿Eh? Realmente yo no dedico canciones, tengo muchas y dedico una canción, pero mucho. ¿Cuál fue la última canción que yo dediqué? En mi mente yo puedo dedicar a Bandida. Yo vi tres. Bandida. Del Ismael. Ah, ay, yo pensaba que era la otra. No. Escúchenla. En mi mente la dedico, pero nunca la he dedicado tampoco. No, pero es que yo siempre que escucho música, yo puedo pensar en una persona, pero nunca dediqué. Yo también. Escucho esa canción, te la dedico. Yo sí lo haría, pero como... Ay, pero yo dediqué unas salsas, fue... Wow, qué romántico. Ay, sí. Esta estaba bohemia últimamente. Ya lo sé, dediqué una salsa. Que se pone de que de una vez dediqué... No. Ah, la manda, Quiero morir. Yo así también. Yo hago... Oye, di que quiero morir en tu piel. Así yo mismo. También. Sería yo realmente. Di que, ¿y qué? Di que hablen y que se enteren de todo y que yo no sé ¿Ah? Qué. ¿Mm? Ya tú puedes saber. Mañana tú dijiste que te iba a decir la pregunta, lo último. Señores. Y no ha dicho no. Vamos es que no sé cómo decirlo. Dame es que ver. No lo puedo decir. Es que es una pregunta normal. Que si pudiera tener una cita, ¿con quién sería? La mía fue, ¿con qué artista sería de aquí? ¿Con Chris Brown? Ay, manita, para que te dé lo tuyo. Manita, eso no es que... Sí, manito. Yo se lo aguanto. ¿Qué? Ay, manita, pero estábamos hablando de las relaciones tóxicas el capítulo pasado. ¿Cómo que tú...? Y tú ya... Ay. Señores, dale, termina con esa. Para cerrar ya...
con la dinámica. Señores, pero los regalos me tienen cansado, güey. Dame la otra. Déjalo ahí. Un mucho que nunca le han dado una en su vida. No, 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 pero no la va a responder, manita. ¿Qué cualidad tiene que tener una persona no para no sé estar si contigo? Hace una seña o algo raro, pero... Está bien. No, ta, no, está quédate bien, quieta. Ya, no, mejor no lo hago. Yo voy a responder eso en el próximo capítulo. ¡Eso fue todo! Señores, no, gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Suscríbanse, denle like, síganos en Instagram, escandalosos.podcast. Y el, igual en TikTok. Los queremos, los amamos. Un beso para todos. Regálenme algo de San Valentín, por sí, favor. Señora. Mandamos dirección, número de teléfono, todo lo que quieran. Hoy está pasándome el diente, para donde está ayuno y ella seca. Raba. Y el desayuno nada llega. Esperando la jamoneta con queso. Bye.